Nuestra sociedad demanda grandes soluciones a los grandes problemas. Y con este inicio de obra, Nuevo León ganará el precioso líquido, o el que generaciones pasadas soñaron, hoy es ya una realidad. Muchas felicidades, señor gobernador, por haber tenido la capacidad de obtener los recursos en estas situaciones complejas que vive el país. Reiterarle el agradecimiento, señor gobernador, por lo que ha hecho por nuestras comunidades. Nosotros somos hoy mejor que antes, somos mejor que hace 6 años. Sin duda el gobernador puso miras muy altas y estas son las consecuencias. Pensar en grande son resultados precisamente así, en grande, como hoy está sucediendo. Una obra hídrica que hoy es única en el país. Hoy Nuevo León es y vuelve a ser punta y pionero y punta de lanza en el tema del agua potable. Te agradezco, gobernador, nuevamente, que me hagas pensar en grande para conseguir cosas grandes. Muchas gracias a todos, gracias por su presencia y qué bueno que son parte de esta historia. La visión de un gobernante debe ser resolver los problemas más sentidos de una población. Y en Nuevo León, el problema más sentido de la población es el agua. Aquí tuvimos que vencer muchas adversidades, sin embargo, satisfactorias. Hoy y se inicia una nueva etapa, no solamente para la zona metropolitana, sino para asegurarle a Montemorelos, Linares y esta zona un beneficio que le permita que la gente se conserve acá. Nuestro plan está funcionando porque hay una eficiencia en el gasto público. El Congreso ha sido sensible y creo que es histórico esto también porque dejamos de tener diferencias y nos unimos todos, alcaldes, Congreso y Gobierno del Estado. Yo quiero finalizar teniendo un reconocimiento a todos ustedes, los que trabajan en todas estas empresas que van a hacer historia. Vamos a hacer un programa de recuperación de árboles, los más que podamos, para poder reforestar las zonas difíciles de la zona metropolitana. Podemos sacar muchos árboles de aquí y podemos surtirle a las escuelas, a los hospitales, a las avenidas principales de los municipios, a muchos lugares. Quiero finalmente decirles a todos ustedes, el esfuerzo es de todos. El premio no es para nadie. Ustedes saben que a mí no me gustan las placas y los reconocimientos porque pues eso se los lleva el agua o viene alguien y se los roba, ¿no? La mejor obra, el mejor reconocimiento para cualquier gobernante, y me incluyo, es que la gente se beneficie de lo que hace el gobierno. Vamos a iniciar esta obra que al final del día va a beneficiar a miles de personas, ¿cierto? Muchas gracias, Dios los bendiga. Vamos a disfrutar este momento. Gracias.